valga la reflexión. Ahora vamos a escuchar a Ernesto. Ernesto, sé que el Ministerio de Cultura y todo el gran movimiento cultural del país, movimiento musical, el movimiento teatral, los artesanos, las artesanas, los movimientos juveniles, los movimientos de niños, niñas, las escuelas del país, tienen una motivación tremenda para un carnaval bicentenario. Ernesto, ¿qué fue lo que ustedes inventaron? Ernesto Villegas Poljap. Bueno, señor presidente, yo me atrevería a decir que el primero que inventó fue Chávez, con la maravillosa constitución bolivariana que impulsó, que establece un estado constitucional garantista, que pone en equilibrio el ejercicio de los distintos derechos. El derecho a la salud es uno y primordial, pero los derechos culturales son inherentes también al derecho a la salud. Un pueblo sano es un pueblo en ejercicio de sus derechos culturales. La salud mental pasa porque los niños y las niñas puedan tener un desarrollo pleno de su personalidad, por ejemplo, en estas festividades. Estas entonces son unas planificaciones, presidente, basado en parte del ordenamiento jurídico venezolano, en la LOMNA, que establece el interés superior del niño. Estos tendrán que ser unos carnavales con el interés del niño por delante, del niño y de la niña. No son unos carnavales, digamos, convencionales, no podrán serlo, sino que serán los adultos con su conciencia los que cederán el protagonismo a nuestra infancia, y que lo van a ceder impregnados del espíritu del bicentenario de la batalla de Carabobo. Por supuesto que con la libertad de creación, como hemos visto hoy acá con la maravillosa presentación del Grupo Tradiciones de Venezuela, como tiene el carnaval venezolano, infinidad de expresiones con trajes, vestuario, disfraces, música, pero que va a incorporar este año bicentenario a las figuras de nuestros héroes y heroínas de la patria. Vamos a ver muchos niños, así como en los carnavales del año 92... vimos muchos chavecitos vestidos de verde oliva con su boina roja. Este año 2021, bicentenario de la batalla de Carabobo, estamos esperando ver el florecimiento de muchos negritos primeros y negritas primeras. Muchas Manuela Sáenz, muchos Simón Bolívar, muchos José Antonio Páez, muchos Sucre, mucho Plaza, muchos niños y niñas que alrededor de su espíritu patriótico van a salir en actividades de pequeño formato, señor presidente. Usted fue claro en la última intervención que tuvo sobre el tema, eludiendo el derecho de los adultos, por ejemplo, un concierto, o el derecho de los adultos a una caravana, o el derecho de los adultos a caerse a palo, ¿verdad? Más bien cediendo estos derechos, estos espacios, a los niños y las niñas que en actividades de pequeño formato se presenten en el nivel comunitario, en el nivel comunal, en las cuadras, en las calles, sin las aglomeraciones a las que volveremos cuando la pandemia sea superada.